¿Qué tal, amigos y amigas de Retro Zaragoza y de los eSports? Porque vamos a echar unas partidicas al LOL, ¿verdad, señor Ignacio? Zarranz. Vamos, hemos venido a eso y hasta que no terminemos no nos iremos. Al LOL, a los LOL de los años 80 y de los años 90, ¿no? Sí, sí, más, más bien de los 80 <laughs> más bien, empezaremos con eso, sí, sí, se tercia, claro. Ay, así que nada, sobre todo gracias a, pues eso, a la, al Cierzo eSports Academy por dejarnos este pequeño espacio en el que poder hacer una representación mensual de, de lo que era Retro Zaragoza y lo que será siendo. Y no sé, Ignacio, ¿qué vamos a hacer en, en esta horita, horita y media que vamos a tener eh, al mes aquí en Retro Cierzo, Zaragoza, eSports, Academy... Una mezcla, rara no sé. de, <laughs> una mezcla rara de nombres. Bueno, pues en la medida de lo posible iremos haciendo diferentes charlas. La idea es que tengan una hora de duración sobre los orígenes de muchos de los juegos de muchos de los géneros que a día de hoy están arrasando en ventas de hecho vamos a empezar con algo tan en boga como serían los first person shooter ¿no? los juegos en primera persona que si te paras a pensar ya tienen cerca de 40 años a sus espaldas y está muy bien empezar a conocer esos orígenes y ver cómo evolucionan cómo añaden y cómo quitan cosas que todos los géneros se tienen que perfilar iremos viendo a lo largo de esta horita pues eso cómo se van definiendo los géneros lo primero de todo Iván hay que presentarnos ¿no? sí bueno. Bueno, tenemos, nos han hecho hasta los, los de Juventud nos han hecho hasta nombres y todo. Ahí estamos. Yo soy Iván Fanlo, me conoceréis por por eso, pues uno de los organizadores de Retro Zaragoza mediante mi web eh, Cine y Otras Drogas y el podcast Siete Notas en Negro y alguna vez pues me habéis tenido hablando también en fase bonus que es donde es nuestro amigo Ignacio y tú quién eres pues así Cuéntanos. es bueno pues yo soy Ignacio Zarranz eh, soy podría decir podcaster no porque no soy profesional y no gano bueno, dinero streamer ahora bueno streamer. soy conductor del, del podcast fase bonus que llevamos 11 años sí 11 años en antena donde hemos eh, hablado un poco de los orígenes de los de los videojuegos de cine un poquito de todo y hemos dado el salto a YouTube en diferentes ocasiones y ahora nos centramos en Twitch gracias a la oportunidad que nos han dado, como bien comentaba el, el compañero Iván, e intentando apostar fuerte por Retro Zaragoza, una feria de la cual soy coorganizador. Somos coorganizadores nosotros, pero en total pues, es que no sé ni cuánta gente somos, porque somos igual 20 personas sí, ahí detrás del, gente, del evento. Gente del mundo del spectrum, ¿no? la Retro Cueva ahí con, con Sergio, David, el, el bueno de Arturo, tenemos a al mejor fotógrafo de Zaragoza ¿no? a Felipe San Agustín lo podéis contratar si buscando su nombre en, en Google a Fran Loscos Meter a, a que es conocido por su pericia con los videojuegos y por hacer speedruns y por picarse a nivel mundial con otros speedrunners <laughs> que mola bastante a Medina que sería el, el, el chofer si me permite decirlo así oficial sin él no podíamos trasladar toda la cantidad de material que movemos a la feria y seguro que nos dejamos un montón de gente que está en las, en las bambalinas no, de Reto el, Zaragoza el propio Roberto o Isabel creo ¿no? que es la chica de nos ha estado ayudando estos días del, del de la Casa de Juventud, en este caso de Delicias, pero bueno, sobre todo dar gracias a, a la sección de juventud del ayuntamiento por, por dejar que estos jóvenes, ¿no? De. de veintipocos años estén streameando. ¡Que de aquí nos vamos a Andorra! ¡Pero Andorra! Te a ver, a ver, a ver si es verdad, a ver si es verdad, que yo necesito... ¡Money! ¡Money! Bueno, también hay que hacer una versión, una mención especial a videojuegos para alimentos, porque Reto Zaragoza aparte como una feria solidaria y nuestra intención en este año tan virtual y no tan físico va a ser que continúe ese origen, pues, como, como comentábamos. Tan altruista de Reto Zaragoza, dar pues, eh, alimentos a los más necesitados, e intentaremos contar en la medida de, de la medida de lo posible con videojuegos por alimentos que ya nos han dicho que están interesados y que haremos varias, varios experimentos, varias propuestas con ellos para que ese carácter solidario que nos caracteriza pues, no se pierda. Un año en el que parecía que bueno, parecía y parece lo más seguro que lo más probable es que no vuelva a haber eh, feria ¿no? en el centro cívico, uh -huh. una feria física por así. ...decirlo con gente pero que... que oye, que, que al final este año... ...vamos, va, vamos y vais a tener más Retro Zaragoza... ...que nunca, ¿no? Es la, es la idea, es la idea, entre podcast... ...el canal de Twitch y alguna cosa que intentemos hacer... ...en la medida de lo posible en directo... ...teniendo en cuenta todas las medidas... ...de, de seguridad, mascarillas y demás... ...pues la idea es que Retro Zaragoza... ...este año tenga toda la vigencia que se pueda... ...teniendo en cuenta también... ...que nuestros horarios laborales... ...y nuestra vida real, si me permitís decirlo así pues que también tiene su peso y que no, no, no choque de lleno con todas las ideas que tenemos de retocar pues Zaragoza. Pues yo, si quieres, Ignacio, estoy aquí un poco de, de coordinador, un poco de todo, porque como somos tan viejos no podemos estar pendiente de... No somos y Llanos ni, ni el Chocas, no podemos estar pendiente de mil cosas a la vez. Entonces yo me quedo detrás, ¿no? En bambalinas, eh, uh -huh. en mi casa, ahí... Hace, Podemos decir que siendo el, el editor de, del streaming, os voy leyendo en el chat también por si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Yo la voy apuntando y se la hacemos a Ignacio. Y nada, os dejo con Ignacio Zarranz, que él nos va a hablar qué son los first person shooters. Yo no tengo casi ni idea, vosotros seguramente sí, pero bueno, que nos hable de, de esos orígenes. Y nada, Ignacio, todo tuyo. Empieza diciendo qué es, empieza, ha, ha habla de lo que te dé la gana. Bueno, pues como comentábamos en la introducción, hemos decidido que el primer directo de Retro Zaragoza sea algo tan, tan interesante y tan, con una historia tan grande como los First Person Shooters, los juegos en primera persona. Realmente, cómo definirlo sería muy sencillo, no es un juego donde el, la cámara se pone en el punto de vista que tendría nuestro personaje, por eso son juegos en primera persona. Y como os decía también en la introducción, es un género que lleva ya pues 40 años prácticamente en boga, desde 1982, donde se considera que fue el primer juego de, este, de estas características que vio la luz, en 1982 para el ordenador ZX81. Para que os hagáis una idea, es un ordenador que tenía un K de memoria y este título, 3D Monster Maze, del cual estaréis viendo ahora mismo algunas... Algunas, algunos screenshots, incluso la portada, cuando el compañero Iván lo, lo ponga. Este juego, cuando salió, necesitaba una expansión de, de memoria de 16K. Cualquiera de las pantallas que estéis viendo ocupa mínimo entre 8 y 40K. O sea, cualquiera de estas pantallas consumía más que de sobra la memoria de este característico ordenador. Y como os comentaba antes, eh, os decía que se considera el primer juego... Eh, con visión en primera persona, pero no es el primer First Person Shooter, porque de hecho en este juego no disparamos ni una sola vez. Es un título donde en ese laberinto 3D tenemos que escapar de un dinosaurio que nos persigue. El objetivo es conseguir puntos, además de intentar escapar del laberinto. Y es un juego que, si bien jugablemente yo no lo aconsejaría, porque es un juego muy añejo, muy, eh, muy prehistórico, muy arcaico, sí que tiene mucha, para mí mucho valor eh, en cuanto a la historia. El cómo se genera este, este videojuego en un ordenador tan a priori, Tan obsoleto, en su momento no, pero era tan obsoleto, tan, tan cerrado, me parece digno de, de mención. Si os fijáis en las fotos, vemos que se recurren a un montón de estrategias gráficas, como que parte del dinosaurio que nos persigue está construido por letras y por caracteres. Los ojos son os, los dientes son nubes y son cosas que veremos a lo largo de, este pequeño, de esta pequeña charla: que como los programadores se inventaban mil y unas eh, historias para poder plasmar en esos ordenadores tan cerrados para la época, toda la imaginería que, que le echaban a los juegos, que, que era mucha. No quería dejar pasar la oportunidad de, de hablar de este título, programado por Malcolm Evans en el 82, como os decía, no por su carácter de First Person Shooter, sino por su carácter histórico. Este es el juego que da el pistoletazo de salida para, estos, para este género, por así decirlo, y de hecho este juego se ha lavado en el momento de su salida por todas las revistas. Se ve que es un juego que no se había hecho nada parecido con anterioridad y personalmente creo que es un juego que rompe moldes para, para la época, a pesar de que, como podéis estar viendo, está riguroso blanco y negro, pero tenemos que que entender que es un juego que cuando salió, incluso para los ordenadores de la época era demasiado, incluso se tiene que tener esa expansión que os decía de 16 cas. En esta charla lo que vamos a ir haciendo eh, es ir pegando algún bote. Eh, seguramente en cuanto a. le daremos los botes según a cómo se publican los juegos, al año de aparición. Seguramente alguna cosa me dejaré, pero en el pequeño guión que he hecho, yo no soy de tener mucho, muchos, guion, muchos guiones, pero para esta charla sí que he necesitado tener varios apuntes por la cantidad de datos que. Que tengo. Eh, a partir de este 3 de este 3D Monster Maze saltaría el siguiente juego, que seguimos en ordenadores de 8 bits. Aquí os dejo la versión física de Aliens. Es un videojuego que sale en 1987, eh, desarrollado por Software Studios, y sería, como bien parece, la, la conversión de la película de James Cameron. Curiosamente, Aliens tiene que yo sepa, cuatro conversiones. Tiene una de Square Enix para MSX, que es una especie de arca de lateral. Tiene una de Activision. Activision es la compañía que actualmente tiene Call of Duty, para que os hagáis una idea, la, la de años que lleva. En el mercado, que es un, una especie de, de videoaventura que mezcla muchas cosas. En el 90 saldría, por ejemplo, la máquina recreativa de Konami, exclusiva para recreativas, que es una locura. Y luego también teníamos en el 87 este videojuego Aliens de la compañía um, Software Studios, distribuido por, el, por Electric Dreams. Esta es la versión que tenéis aquí, es la versión Jewel, una edición barata, por así decirlo, porque la edición física, la original, es muy chula. Y quería traer a este, este juego porque creo que es el mejor exponente de los First Person Shooter en 8 bits. Creo que este es el que tiene todo lo que luego iremos viendo. Por supuesto, hay que definir el género, hay que pulirlo, pero creo que las bases están muy bien asentadas en este título. Si os fijáis en las screenshots que os irá poniendo Iván, vemos que incluso tenemos la cara del personaje, cosa que se recuperará en juegos como Wolfenstein o Doom, tenemos nuestro HAT con la energía, con la munición, es un juego que si bien mezcla los shooter on rails, los, los shooter on rail serían shooters con un punto de mira y que te conducen, por ejemplo el Virtua Cop o el Operación Wolf, si bien tiene ciertas reminiscencias a esta clase de, de juegos, sí que nos deja libre albedrío para movernos en esa especie de, de nave. Por ejemplo, eh, gente del chat comenta, uh -huh. eh, Chris Arcades, que es la versión de Konami que es canela en rama. Lo es, lo es. Es muy loca, pero es muy divertida. Y el sí. compi Twinbee, que, que este Aliens, que es el primer juego, jugado, lo jugó en Spectrum y el juego que más le ha cojonado el, el primer juego que recuerda que le, que le acojonara, fíjate tú. Pues, pues muy bien, La apunte de TwinBee es muy bueno. Os voy a explicar por qué el juego, como os decía, es del 87. Lo primero, por supuesto, la recreativa de Konami es una maravilla, insisto, podemos disfrutarla a día de hoy gracias a Mame, porque es una máquina exclusiva de salones recreativos y es una auténtica maravilla, pero muy loca, muy, muy loca. Y como bien comentaba el compañero TwinBee, ¿qué tiene este juego, además de lo que os he comentado, la efigie del personaje, el hat, que consigue que se meta para mí como el primer first person shooter? Además de que, como os decía, tenemos libre albedrío para movernos por, esta, por este complejo y decidir por qué puertas entrar, por qué puertas seguir, eh, tiene una cosa que es fundamental en este tipo de juegos, que es la recreación de atmósferas. Yo creo que este punto de vista se crea para intentar eh, que el jugador se vuelva y se, se sienta inmerso en el universo donde, donde sucede la acción. En este caso, pues sería la, en la película de Aliens. Y como bien dice el compañero Twimby, este juego es, tiene una atmósfera prácticamente igual que la que la película. Muchas veces se dice que esta clase de. de juegos para ordenadores de 8 bits, pues que tenías que tener mucha parte de, de imaginación para jugar. pero no siempre es cierto. Había juegos que realmente eh, te ofrecían lo que, lo que los programadores tenían en, en, en mente. En este caso sería la recreación de la película de Aliens. Cuando nos movemos por esa nave, tenemos un pequeño pitido que nos indica que hay un alienígena, un aliens, no, persiguiéndonos. Y ese pitido se vuelve cada vez más constante conforme la alienígena se nos acerca. Eso genera en el jugador un desasosiego constante de que eh, conforme vas oyendo el pitido más rápido, vas yendo, intentando moverte lo más rápido que puedes por el mapa para intentar acabar con ese alienígena. Pero no es un juego que simplemente se quede ahí. Por ejemplo, aquí Sur dice que. Lo considera el primer survival horror este Aliens. Podría ser, sin embargo, este juego sí que no tenemos escasez, escasez de munición. Hay una cosa que tienes que tener muy eh, muy clara con este título. A mí me llegó en una cinta pirata en una especie de TDK sin instrucciones. Entonces, eh, dentro de la simplicidad del juego es complicado saber qué hacer y a dónde te tienes que, dir que dirigir. En este título tenemos una munición finita, pero la munición se puede reponer, cosa que sin las instrucciones igual no lo sabes. Por ejemplo, Briefer, eh, ya que hablas de lo de las instrucciones, ha dicho que si, si lo tenías original que, y leías las instrucciones que podías enviar a tus compañeros a, a mapear el, o sea, por el mapa, si querías. Sí, el mapa. El mapa de la, del juego, de hecho. Hay una cosa que es fundamental, es orientarte en esta estructura. Es muy complicado. El juego es para un espectro un 48K con las limitaciones de la época, entonces hay cosas que todavía no están bien definidas. Por ejemplo, cuando nos metemos en una, en una habitación, nosotros vamos andando, pero eh, digamos que la habitación es esférica. Nosotros vamos viendo pasando la, pasar la pared, pero no vemos esquinas, con lo cual no tenemos un punto de referencia para saber en qué puerta estamos en cada momento. Entonces, en saber dónde estamos, en qué habitación estamos y dónde tienen que ir los compañeros es fundamental. Para eso, las revistas de la época, entre ellas MicroHobby, dio un mapa bastante chulo sobre lo que es el, el, el complejo donde nos movemos, tan laberíntico. Y una vez que está, que está plasmado, si tú lo ves plasmado, tiene su lógica. Pero hacerse con él en un principio, intentar hacer, hacerse un mapa teniendo en cuenta que no es un juego que se mueva por cuadrícula, las habitaciones no son cuadradas, son esféricas, es bastante complicado. Al igual que, como bien dice el compañero Briefer, tenemos a seis personajes a, nuestro, a nuestra órdenes, saber dónde mandar a cada uno y sobre todo estar muy atentos porque que tú dejes a un personaje en un cuarto puede ser que de repente entre un alienígena y te lo, te lo mate. Una cosa también importante que fijaros si os estoy diciendo cosas para un juego que es del 87 y en un sistema tan cerrado como, como un Spectrum. Cuando tú matas a un alienígena, al igual que la película, digamos que la sangre que es ácido estalla. Si tú matas a un alienígena delante de una puerta, digamos que el suelo del complejo se derrite, se hunde y tú no puedes usar esa puerta. Con lo cual tienes que tener muy claro también dónde matar al ser que te persigue. En algunos momentos no os quedará otra opción que acabar con él donde esté porque el tiempo se apremia. yo no otras tendréis que tener la estrategia de cómo lo mate aquí, estoy vendido y no podré pasar por esa puerta que necesito para, para terminar el juego. Así que yo creo que de este... De, este, de esta oleada vamos a decirlo así de esta remesa para ordenadores de 8 y 16 bits creo que alguien sí que es el que sienta las bases por todo lo que os he dicho sobre todo porque como iréis viendo el hat ya tiene cierta representación que veremos en un futuro en títulos como Wolfenstein 3d sobre todo lo de la cara del personaje que nuestro hat ya tenga las armas la munición la energía cómo se representa la pantalla con ese marco y el movimiento más o menos libre del, del título un juego que yo recomendaría que probarais si bien sigue teniendo una jubilación una jugabilidad que se tiene que pulir, porque se tendría que, que pulir tiempo después. Yo creo que para lo que dan las máquinas de la época es un título sobresaliente, sobre todo por lo que comentaba el compañero Twinbee, Twin porque es el primer juego para mí que consigue trasladar esa atmósfera tan sofocante, tan estresante de la película a un videojuego, con lo cual sería un gran título por partida doble, bueno como first person shooter y bueno como conversión de, de película a videojuego, que también haremos algún especial en este sin rebobinar de hecho esto continuaríamos porque ahora me gustaría ya no hablaros de un juego en concreto, sino de un motor estoy seguro que muchos de vosotros que, que sois gente de 8 bits como yo conoceréis el siguiente paso que sería el. Yo digo que el, el, el siguiente paso evolutivo, que serían los juegos Free Escape. Cuando digo los juegos Free Escape, no me refiero a un juego concreto, sino a un motor. Yo me referiría a los juegos Free Escape como hoy se podría referir alguien a los juegos tipo. Unreal, ¿no? con el motor del Unreal. Free Escape era un motor que se usaba para generar entornos 3D con polígonos planos. Eso es importante porque, hasta, prácticamente, hasta la llegada de este juego, había alguna cosa un poco residual que no usaba esta técnica, pero se usaba una lo que se llama una, malla de, una cota de mallas o algo así. No sé exactamente el nombre un wireframe, se llama, que simplemente son la malla del polígono sin texturizar. O sea, veríamos como los alambres que componen el cuadrado, pero sería como transparente. Esta técnica Free Escape nos permite que esos polígonos sean sólidos, o sea, se rellenan y hace que los eh, entornos sean más, más vivos y más ricos, teniendo en cuenta también, insisto, las limitaciones en las que estos ordenadores eh, se ejecutaban, estos juegos en los ordenadores en los que se ejecutaban. Bueno, ¿qué os podía contar del sistema Free Escape? Lo primero es que sigue sin ser un first person shooter, por eso os decía que Aliens para mí es el que sienta las bases. Este tipo de motor en los ordenadores de 8 bits es un motor muy lento, se desarrolla la acción muy despacio, con lo cual lo que generan son aventuras, básicamente, donde la resolución de puzzles es lo importante, a pesar de que tenemos ciertos momentos en los cuales podemos usar. Un arma, en el juego que sea, eh, llevamos cierta arma que se puede usar para eliminar a X enemigos. Los enemigos suelen ser enemigos inmóviles recreados pues, con un cubo, un triángulo, con lo cual está alejado de lo que es ser un first person shooter, pero sí que es muy muy cercano a lo que es un juego en primera persona. Porque es lo primero que vemos, eh, por ejemplo, en Castle Master, es la representación de un castillo medieval. Con lo cual eh, a los usuarios de la época nos llamaba mucho este tipo de, de juego de, de motor que vimos en varios juegos. Por ejemplo, en Total Eclipse, este Castle Master, por ejemplo, por ejemplo, también tengo aquí una aventura espacial, Darksider, Sider también muy chulo, al igual que Driller, también sería otro título que comentan con una ventaja y es el, la atmósfera que generan. Como pasaba con Aliens, en estos juegos nos vemos inmersos, nos vemos imbuido en la historia que el desarrollador nos quiere contar. En Castle Master es una aventura medieval, pero por ejemplo en Darksiders nos llevaban al espacio al igual que en Total Eclipse, que yo conocí gracias a una demo que regaló Micro Hobby, nos trasladan pues alejado, al lejano Egipto, donde nos tenemos que meter en una pirámide y ver eso, Teniendo en cuenta los juegos que habíamos visto en Spectrum hasta la llegada de este sistema, era un salto evolutivo bastante salvaje. Si bien, si los veis en movimiento, tienen un ratio de frame rate muy bajo, o sea, son pues, creo que irán a 5 o 6 frames, era algo que nosotros asumíamos, porque sabíamos que nuestro ordenador no podía dar más de sí, y era un precio que teníamos que pagar bastante alegremente dentro de lo que cabe para disfrutar de estas aventuras tan, tan inmersivas. Estos serían, básicamente para mí, los juegos que arrancan, que, que, que asientan los juegos en primera persona, pero no quería dejar también pasar otra cosa que es importante de esto Free Escape, es que al final de la vida útil de los ordenadores de 8 bits se vende, este motor se licencia como 3D Construction Kit, aquí tenéis la versión para Atari ST, tenéis la versión para Atari ST que pesa... Una tonelada, eh, incluye un VHS y las instrucciones son bastante gordas porque además este motor incluye su propio lenguaje de programación. Eh, este, la venta de esto quería incentivar la creación de juegos en este sistema, lo que pasa que como se pone a la venta en un momento tan de caída, de capa caída de los, de los ordenadores de 8 bits, pues prácticamente no se usa más que para algún concurso en alguna revista y para alguna creación pues, de alguien en su casa, ¿no? Por ejemplo, el, el compi Roomplot que escribe por aquí dice que él. Ah, yo creía que estaba afirmando que el primer juego que, que, que era en primera persona disparabas era el 3D, Túnel 3D de Spectrum. Pero luego, luego ya ha dicho que es el primero al que, jugó, al que jugó él. No sé qué tal estará ese juego, pero ahí, ahí ha dejado su es un, el, es un título que yo compañero. no conocía, que el compañero Roomplot me, me lo ha enseñado. Yo no diría que es el primero, porque mantengo que el primero, tanto. Lo digo yo, como históricamente sería el 3 de Monster Maze, pero sí que en Spectrum estoy hablando, tener en cuenta que es, son 40 años, y estoy hablando de lo que yo considero que son los saltos evolutivos. Entre unos y otros seguramente me dejaré algo. Por ejemplo, a la siguiente remesa de juegos que ya saltaría a los 16 bits, no quiero dejar pasar sin hablar de Sentinel, que para mí sería el precursor de, de la realidad virtual prácticamente, porque Sentinel es un juego también que se realiza con polígonos eh, con polígonos rellenos, donde el movimiento se hace por teletransporte que es una técnica que ahora se usa mucho con las gafas de relé virtual no el quiero moverme ahí quiero moverme ahí y es un título que para mí es puntero donde tienes miles de, de niveles pero miles textualmente donde tu objetivo es acabar con el centinela drenarle la energía sin que él te la drene a ti pero la idea de este, de este de esta charla que ya veremos hasta dónde llega porque tampoco queremos correr mucho y es un terreno muy muy amplio y preferimos ir poco a poco y donde se termine se terminó para continuar en este, en, en otra ocasión se Quería Hablar de, las, de lo que yo considero saltos evolutivos, pues de 3D Monster Maze a Aliens a la técnica Free Escape, pasando por Sentinel, por ejemplo, porque eh, tener en cuenta también una cosa: tampoco en estos momentos tampoco es una, una especie de, de género que se use mucho, porque tenéis que tener en cuenta que son muchas plataformas las que hay en vida en, esa, en estos momentos: tenemos Spectrum, Amstrad, Commodore MSX, Atari ST, Amiga, PC, sin contar las consolas. Entonces, la producción de estos títulos que se intentaban sacar. Cuanto, en cuanto más plataformas mejor, llevaba sus quebraderos de cabeza. Porque, por ejemplo, 3D Construction Kit, si veis algún making-off, veréis que los creadores para Spectrum y Amstrad y no, no tienen mucho problema para aportarlo, pero lo pasan realmente mal para aportar ese motor a, a Commodore. Entonces, es, la idea de la charla es eso, hablar de, los, de las cosas puntuales. El punto de vista, en punto de vista subjetivo, hasta la llegada de lo que iremos viendo más adelante, Wolfenstein y demás, es muy usado, por ejemplo, por juegos de rol. Casi todos los juegos de rol que yo recuerdo, quitando la saga última o los que se ven en vista cenital, en ordenadores, usan este punto de vista subjetivo donde vemos lo que nuestro, lo que nuestro protagonista ve. Ellos de Beholder, eh, Isar. Eh, ¿qué más tendríamos por ahí? El Sadun Caster, todo ese tipo, este tipo de juego, Barstail, usan este punto de vista porque no necesita velocidad, pero es algo que en ese momento, en estos juegos te hacen un buen apaño gráfico. Por ejemplo, Waxbor, Elvira, que usan este sistema de punto de, de vista, recrea muy, eh, tiene unas pantallas muy recargadas, muy chulas. Entonces, lo que es shooter shooter yo creo que con Scroll y demás nos quedaríamos en este, en este punto, en este 3D Construction Kit. Que como os decía, yo hablaría también un poquito de el que más o menos es lo que, lo que os he dicho. estamos, Cuando sale este 3D Construction Kit, estamos más o menos a los 90, a finales del 80, principios de los 90. Y los juegos de rol, como os comentaba, están haciendo uso muy intensivo desde este punto de vista, sobre todo la saga JTB Holder. En Spectrum tenemos, por ejemplo, Bloodwitch, Spectrum y 8 bits, que también hacen uso de este punto de vista. Pero en el 92 llega ya la, la ruptura, que es el salto para mí más evolutivo. Sin que se me olvide que en el 92 también llega una bestia parda en cuanto a juegos de rol, que es su Última Underworld, Stigia Anabis, que eso es harina de otro costal y casi se le podría dedicar un programa donde esos, esos movimientos a saltos, a celdillas que se usaban en esos juegos eh, de rol. Pasan totalmente a tener su scroll, ser entornos totalmente tridimensionales. Es una cosa bastante, un salto bastante genial, del cual pues hablaremos en, en, en nada. ¿Alguna cosita por ahí, Iván, que nos quieran comentar los compañeros de Twitch? Sí, por ejemplo, el compi Julián Urbano, que nos dice: La de horas que pase con el 3D Construction Kit, eh, creando mis mundillos. Pues eso es lo que has dicho tú. Y el, el compa, el hermano Evolter, que dice: Ay of, of the Beholder, eh, qué recuerdos. Bueno, pues eso, que se pegó unas, unas viciadas que, que ardía Troya aquí con el, con el juego, el compañero. Son juegos largos, además. Eh, sobre lo de 3D, 3D Construction Kit, hay una cosa con estos motores, con estos parsers, que a todos los niños de la época pues nos llamaba mucho la atención. En algún momento decidimos dejar de jugar para crear nuestros propios mundos. Y parser pues como el PAU o este 3D Construction Kit, nos daban la oportunidad de, sin saber programar, pues intentar plasmar en físico esas ideas que teníamos, que muchas veces estaban basadas en películas o lo que fuera. Por ejemplo, ahora Briefre que comenta el, el Giron o jiron eh, te pregunta, ¿era más rápido que los Free Escape y tenía disparo también? Sí, lo que pasa que es eh, lo que yo decía antes que Creo que he usado la expresión residual, que no se me malinterprete. O sea, digamos que son cosas muy concretas. Por ejemplo, el eh, IOT de Robot también es un juego que se ve en tercera persona, que tiene polígonos sólidos y va a toda velocidad, pero suelen ser cosas muy, muy concretas. Entonces, repasar todas, por eso os decía que son saltos evolutivos, repasar todas sería un poco complicado en el horario que nos hemos puesto, con lo cual por eso voy dando saltos. Eh, habría más cosas que, por ejemplo, usan este tipo de, de vista, más juegos, pero por eso me voy concentrando en lo más lo más gordo, por así decirlo. Y no sería el único juego este Jairo. Ya, este ya, yo os digo que el, el IOT de Max, pues creo que se llamaba IOT de Max o IOT de Robot, un juego donde llevábamos un robot que se veía de espaldas corriendo sobre un motor 3D totalmente poligonal, también es un juego que llamaba mucho la, la atención. ¿Alguna cosita más, Iván, antes de que continuamos? Bueno, pues vamos a pegar un, un salto en el tiempo, vamos a abandonar los 8 bits, donde eh, creo que el, el asentamiento más claro a lo que vamos a ver ahora sería ese Alien, si bien hay títulos... Que rompen moldes, sobre todo con la técnica de Free Escape, la inclusión de estos motores con polígonos 3D, ya sean rellenos o no, porque es una cosa que se intenta llevar a estos ordenadores que funcionan en su mayoría a 3,5 MHz. Vamos a dar el salto a lo que serían los juegos ya más de 16 bits, porque sí, llega, llega de Software, que es una compañía que se crea en el 1991, y esta es la compañía, y aquí me quiero centrar, que va, eh, va creando y perfilando dejando cosas atrás y añadiendo lo que serían los first person shooter actuales. Empezaríamos con el Over Tank 3D, al cual no le voy a dedicar mucho tiempo, simplemente es un juego donde llevamos un tanque en un laberinto 3D que no tiene texturas, eso es importante, son polígonos eh, rellenos de color, pero no tiene texturas, sí que se usan sprites para los enemigos y nuestro objetivo es rescatar a una serie de científicos. Es un juego muy sencillito donde se intenta plasmar pues, el punto de vista que tendremos eh, en un futuro con títulos que ahora sí yo me voy a centrar un poquito más como Catacom Abyss o Catacom 3D, que este si bien es un juego que se suele olvidar mucho, yo el primero, porque yo soy un gran amante de Wolfenstein, sí que considero que es el primer juego de ID que, que dice, vale, esto es lo que vamos a hacer y a partir de aquí solo nos queda perfilar las, las cosas. Este juego Catacom Abyss parte de un juego que se ve... En, en Vista Cenital, que se llama Catacom, que es un juego creado por, pues, prácticamente por cuatro chavales y eh, que es una especie de copia del, de Gaulet, y que ya empieza a incluir cosas. Catacom Abyss introduce lo que es el Strafe, el paso lateral. Eh, como veremos, cada juego nuevo que va metiendo y de software va metiendo cosas. Aquí introduce el, stref, el Strafe, el paso lateral para que nuestro personaje pueda moverse. Tengo aquí un, un muñequito para que lo veáis. Como para haceros una, una especie de representación gráfica. ¿Está ya, el muñeco en pantalla? Sí, sí. El estrafe sería el paso lateral, que en vez de girar, veríamos que nuestro personaje no pierde el punto de vista de lo que tiene enfrente para poder atacar al monstruo de, de rigor. Este juego, además, gráficamente se nega. O sea, tiene 16 colores en pantalla, tiene sonido Ablin, es un juego que se basa prácticamente en, en el Gaulet, diría yo, más que con un punto de vista en primera persona. Nuestras armas principales son hechizos y es tan Gaulet que tenemos que recoger pues, pócimas, llaves para abrir esas puertas que nos permitan pasar a los siguientes niveles. El arma que tenemos, eh, digamos que... Tiene una potencia muy floja de, de ataque, pero que si dejamos el botón pulsado, nuestro arma se recargará y podremos atacar a los enemigos con más, con más fuerza. El juego le queda mucho camino todavía para convertirse en lo que veremos más adelante. Tiene sus fallos. Uno de ellos, además de que es bastante monótono, eh, cuando nos acercamos a una pared nos quedamos como pegados a ella. Eso hace que la, la acción se ralentice. Nuestros giros son muy lentos, con lo cual si los enemigos que van directos hacia nosotros son muchos, nos rodearán y moriremos prácticamente sin ningún tipo de salvación porque nuestros giros son bastante, bastante lentos. El juego gráficamente tiene sus cosas, de hecho, si lo estudiáis en profundidad veréis que muchos de los monstruos que aparecen en este juego, más evolucionados, se transforman en monstruos del, del Doom. Hay un par que los diseños son bastante, bastante parecidos a los Ciberdemon del Doom y demás. Es un juego que, como digo, se ha quedado bastante olvidado porque otros, como Wolfenstein, el siguiente del que hablaremos, lo aplastó vilmente. Iván, ¿que nos comentan alguna cosita? Nada, yo personalmente que no lo conocía, bueno, como yo no, no he sido jugador de, de PC ni de ordenador, pero bueno, que me parece eh, espectacular eh, visualmente este juego, ¿eh? Me parece una pasada. Y aquí eh, Sur dice que es grandioso, eh, cuando hemos puesto las imágenes. Y vuelta que no lo conocía, pero que, que pues como yo, eh, que tiene una pinta eh, maravillosa este juego. Eh, lo que es un poquito lo que, lo que le pasa a Wolfenstein. No se recuerda mucho a Wolfenstein porque Doom lo aplastó y no se recuerda Catacom porque Wolfenstein lo aplastó. La cuestión de esto es que siempre tiene que haber un primer título que los demás puedan pulir. Este sienta, para mí, este es el que sienta las bases y de hecho, si lo veis en movimiento, veréis mucha, muy reminiscencia, por ejemplo, de Wolfenstein 3D en este Catacom. Si bien, insisto, es un juego al que si le dediquéis un rato es muy monótono, os tiene que gustar el género tipo Gauntlet porque no deja de ser un Gauntlet con vista en primera persona, pero sí que tiene ciertos... Ciertos toques que yo diría que son de genialidad, como os comentaba antes, de esas técnicas que usaban los grafistas para, a pesar de las limitaciones de la época, hacer cosas que te hagan sentirse sentirte inmerso en ese, en ese mundo. Una de ellas, por ejemplo, en este juego tenemos como una tormenta que lo único que hace es que el, el cielo. Se ilumine y se apague. Entonces da la sensación de tormenta. Teniendo en cuenta que este juego no tiene texturas ni para suelos ni para techos, que eso ya lo aplicaría a Doom en un futuro a costa de, de subir los requisitos. Y si queréis, yo dejo aquí este abyss Teniendo en cuenta que ahora mismo lo podéis adquirir en Goki, que yo os la aconsejaría, teniendo, también teniendo en cuenta lo que os vais a encontrar, tenéis que ser pacientes. Es un juego con sus, sus lacras, pero que bueno es el primero para mí que inicia este boom explosivo de ID Software, o de Apogee en este caso y que es, luego se va puliendo. El siguiente juego, por supuesto, que toca toca ya Wolfenstein 3D. No sé, Iván está bien enfocado el juego, lo vemos bien, sí. Vale, saltamos a 1992. ¿Qué tiene Wolfenstein? Lo primero que crea el, para lo que es para mí el primer gran héroe de los, de los Shooter, el personaje, el personaje de William B. J. Blazkowicz. Hasta ahora siempre habían sido héroes prácticamente anónimos y este crea lo que es el primer gran héroe de este tipo de juegos. Eh, ¿Qué más os podría comentar de este título? Eh, arranca con seis niveles, o sea, tenemos seis mundos compuestos esos seis mundos con otros tantos niveles en cada uno de ellos, tiene varios niveles de dificultad, es importante que si sois gente muy torpe como yo, empecéis poco a poco porque los niveles son altamente intrincados y altamente complicados conforme vas adelantando en el, en el juego. Yo en este tipo de juegos hablaba con el compañero Rumplot, que creo que está ahora mismo viendo el chat, que yo soy muy, eh, muy poco propenso a usar trucos. Este título tenía un, una combinación de letras, que era la palabra mil. Tú le dabas a las tres palabras, mil, o sea, las tres letras perdón, que componía la palabra mil. Y te daban munición, te daban todas las llaves y demás, pero es matar la jugabilidad de esta clase de juegos porque matas el reto. El reto de estos juegos es sobrevivir y poco a poco ir peleando cada centímetro del mapa. Este juego lo que tienes es que... Gráficamente es, es una preciosidad. Ya saltamos, ya no estamos en EGA, estamos en VGA 256 colores, saltamos de Adblin a Sun Blaster, eso significa que el juego contiene sonido digital, que para la época hacía que la inmersión fuera espectacular el arrancar en esa en esa fortaleza nazi de la cual nos han nos han cogido nos han cogido como prisioneros y tenemos que escapar abrir esa primera puerta metálica y escuchar cómo se abre que es estruendoso el primer disparo de nuestra pistola cómo suena el primer alto que nos dan los nazis alemanes no cuando nos ven o cuando disparamos ese actun espía y eso realmente a los chavales de la época era algo que nos que nos hacía sentirnos inmerso totalmente, porque no habíamos visto nada, si no habíamos oído nada así. Y la calidad gráfica en su momento me parece un acierto espectacular. Y ya os comentaré por qué creo que muchos aciertos de estos juegos ya no son a niveles técnicos, sino son a niveles artísticos. He hecho, como os decía, un pequeño, un pequeño guión, porque son muchas cosas las que me gustaría comentar de estos títulos. Este juego requiere para funcionar a tope de calidad un 286 a 16 con 640K de RAM más o menos. Pero nos dejaba manejar el marco de la pantalla. Cuanto más marco, menos pantalla representaba y más fluido iba el título. Este juego es del 92, recordarlo porque es importante. Como os decía, también tiene seis niveles de. de seis eh, mundos, por así decirlo, cuatro niveles de dificultad y nos presenta cuatro armas diferentes, con sus limitaciones. Contaba, empezaríamos con el cuchillico, que es un cuchillico cuerpo a cuerpo, y contamos con tres armas, una pistola y dos clases de metralleta, pero que usan el mismo tipo de, mun de munición. El juego todavía es muy arcade, tiene vidas y tiene puntuación, eso está todavía heredado de los juegos más clásicos, tener vidas y puntuación, que eso veremos que se irá perdiendo en un, en un futuro. ¿Y qué más cositas os puedo contar de este título, si me permitís que mire el pequeño guión que me, que me he creado? Como os decía, si Catacom incluye la opción Strafe, este incluye la opción de correr. Eh, un apunte, eh, Ignacio Zarranz, con chuleta, eh, que yo es la primera vez que lo veo, eh, ahí lo dejo. Es que como, como os digo, son, son muchas, muchas cosas las que vas cuando... Intentas hacer una charla de esta y vas intentando recordar todo, es imposible. Porque os comentaba: Catacomb mete el strafe, el paso lateral. Wolfenstein tiene el strafe más el poder correr, el botón de correr, que hace que nuestros giros sean más rápidos y podamos encarar con mayor velocidad a esos eh, oficiales nazis que, que son mortales. Como te descuides de cuatro tiros, acaban contigo. Os comentaba también la inclusión de armas diferentes, a pesar de que tres de ellas usan la misma munición. Este juego hace más, además hincapié en la exploración. Además de la puntuación que os comentaba y el número de vidas, cuando terminas el nivel tienes un porcentaje que te indica los enemigos muertos y lo que has descubierto, los secretos que has descubierto del nivel. Con lo cual te hace que, si tú eres un completista, que tan de moda está ahora sacar logros, intentes accionar todas las paredes posibles de este intrincado laberinto para que se abra esa puerta que te va a dar pues, un premio, ya sea munición, vidas, eh, energía o abrirte ciertas eh, puertas que hacen que puedas saltar más niveles hacia adelante, por ejemplo, en el primer nivel hay un secreto que te transporta al nivel 3, saltándonos un par, algo muy de gauntlet, no, en encontrar, en no guiarte por ese camino que el juego te enseña, sino buscar esos recovecos para poder encontrar esas, esa, esas gratificaciones que el juego te, te entrega. Eh, lo dicho, eh, hace mucho hincapié en las en la exploración. Eh, Tienes sus pequeñas cosas, por ejemplo, cuando tú arrancas el juego con un cuchillo, este Wolfenstein antes de nada en un principio, cuando se plasma en papel, es mucho más complicado de lo que nosotros vemos, porque se intenta crear también un juego de sigilo, donde matar a los enemigos con sigilo y esconderlos hacen que el juego sea más fácil. Todo eso se elimina a pesar de que el cuchillo sigue manteniendo su estatus de, de, de arma sigilosa. Tú puedes acabar con un oficial nazi con el cuchillo, es muy arriesgado, pero sin llamar la atención de los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, entras en una habitación y disparas la primera vez, digamos que se da la señal de alarma y te escondas donde te escondas, las, los oficiales que hay en esa habitación te van a perseguir. Digamos que incorporan como un, un pequeño GPS que les indica en todo momento dónde vas a estar y van a por ti como, como locos. Eso es una pequeña lacra que yo creo que tiene el juego ya que no te permite esconderte y hacer emboscadas, porque eh, los, los enemigos van a ir a por ti como locos y directos. Tiene más cosas interesantes, como, como os decía, sobre todo es un juego que parte en el 92 y que no está exento de, de censura, gracias a toda la parafernalia nazi que... Que representa. Es un juego que hasta hace relativamente poco no se podía comprar en Alemania. Es un juego que sufre una censura brutal en Super Nintendo y que tiene sus repercusiones. Prácticamente se puede dedicar un orígenes de First Person Shooter en Super Nintendo porque cada uno de estos títulos que vieron la luz, como este Wolfenstein o Doom, se ven envueltos en un halo de, de, de censura y de misterio que es bastante interesante. Eh, como os comentaba, salía en Super Nintendo, además lo tenemos en PC y otras plataformas. Mi preferida. Además de la DPC, de la de 3DO, que gráficamente me parece un remozado muy chulo y que tiene una banda sonora que suena espectacular. Si bien tiene una cosa bastante curiosa, este juego y a partir de este juego que veremos. Iván, ponme la cámara un momento, que vamos a, a sacar al soldado, que es el que voy a usar para hacer la representación. Wolfenstein, los enemigos que tiene, tiene, se mueven como las agujas de un reloj. Para que os hagáis una idea, empieza así. Otro movimiento sería así, 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 así. Y así sería ¿no? como va rotando. Debido a las limitaciones de la época, en consolas se hace una cosa: es que todas las posiciones se eliminan y el personaje solamente tiene esta posición. En el PC, cuando un personaje nos ve, por ejemplo, se puede acercar así. Y vemos que los sprites se mueven así. En consolas, el personaje se mueve así. Es una estrategia que se usa pues, pues debido a la, a la limitada memoria RAM. Si bien hay una cosa que se suele hacer, es que se usa en este tipo de juegos el modo espejo. Digamos que tienes estas posiciones. Y tienes una rutina que se encarga con rutina, no a base de meter gráficos en memoria, de que usar un modo espejo para estas posiciones y que por una rutina se generen estas otras posiciones. Es lo que se llama el modo, el modo espejo. Y no es usado en consolas, me imagino que por la, la limitación del procesador de la, de la época. Este juego además ya empieza a tener sus. sus copias. Vemos que hay una explosión bastante garrafal de First Person Shooter cuando, llegó, cuando llega Wolfenstein. Eh, Blackstone, Corridor 7, la adaptación de Drácula, a PC también tiene ciertas reminiscencias a este Wolfenstein. Viene Operación Bodycond, que es un juego que tiene una fama bastante regular pero que tiene pequeños destellos de, 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 de genialidad como objetos que se rompen, cristales que estallan, tenemos un grupo de cuatro personas que nos van acompañando. Operación Wodicom es un juego que si bien podemos meternos en el saco de juegos malos, ojo con las pequeños, los pequeños detalles de genialidad que tiene. Wolfenstein 3D es el juego que para mí es el que me mete en este mundo, es un juego que además en Zaragoza ruló muchísimo gracias a la piratería, es el juego que además inaugura en todo el mundo, creo que para todo el mundo, el Sareware. O sea, a raíz de Wolfenstein empezamos a conocer lo que es el Sareware, que era ir más allá de una demo. Ya no solamente son unos minutos de juego, sino que te dan unos mundos, unos niveles bastante amplios para que tú puedas conocer y una dirección donde puedes adquirir el juego completo. Pero sobre todo para mí Wolfenstein está unido a la piratería. Wolfenstein llega en disquetes de PC comprimido en zip, pero que se mueve de una manera descomunal. Y de hecho hay discos con el Wolfenstein que con lo que contiene el Wolfenstein, por ejemplo, os pongo el ejemplo, Wolfenstein, WWF y Tetris, esos discos se movieron en toda España con esos tres juegos metidos. Por lo que fuera, la persona que hizo esa composición, pues la distribuyó como fuera, se movieron como fuera, y Wolfenstein para mí es el primer gran ejemplo de, de piratería. Estamos en 1992, pero vamos a hacer el salto, como os comentaba, evolutivo, vamos a 1993. Y por supuesto... Toca hablar, eh, una cosa que os quería comentar, Wolfenstein es un juego que a día de hoy sobrevive, que no se me pase. Tenemos la continuación, este Return to the Castle Wolfenstein, que está basado en el motor del, del Quake 3, que lo de los motores también lo iremos comentando ahora. Para mí este me parece un bombazo cuando sale a rasa a todos los niveles de jugabilidad, a nivel gráfico online y eh, Wolfenstein lo que tiene es una cosa muy chula, además de Wolfenstein su continuación es of Destiny, que no la comento porque es prácticamente lo mismo y Return to the Castle Wolfenstein es que ha conseguido mantener la calidad en todos y cada uno de sus títulos Wolfenstein es una saga que la del 2009 quizás no gusta tanto pero sí que fue una gran apuesta que se diferenciaba del resto, pero creo que es un juego que mantiene toda su calidad en todos y cada uno de sus títulos sí. estamos en 1992, saltamos a 1993 y toca, por supuesto que Iván es una cosa que le mola mucho Doom, por supuesto tocaba, tocaba este Doom. La versión que tenéis. He de decir que la gente ha hablado mucho del Wolfenstein. ¿eh? Alguna has, cosa que se ha empezado ya a tocar ahí los los recuerdillos, se han hablado bastante. No, pues por ejemplo ingresaba eh, al chat el compañero um, de Fernández o compañera no lo sé, que buenas tardes y le ha dicho que, que guay. Eh, Darjún decía que qué tiempos vaya a juegos. Evolter eh, decía del Wolfenstein. Pues eso, otro que enganchaba que te enganchaba a la pantalla y no lo soltabas. Twin eh, Twinby decía que era que es uno de los primeros juegos que tuvo en su primer PC, que fue un 386. El, el tuyo y el de el de muchos, ¿cierto? Cierto. Sí, sí, sí. Felipe San Agustín, el, nuestro fotógrafo que decía que cuando empezó a jugar al Wolf 3D este que, te, que tenía que ponerse en modo Don me porque se ponía muy nerviosito el pobre. Y Rumplo le dice que salían los perretes a morderte pero que Voltaire e. le contesta que era su manera de decir hola. Sí, pues los perros eran bastante canallas. En Wolfenstein una cosa bastante curiosa es que y podemos recuperar en energía es uno de los primeros que yo de los primeros juegos que yo recuerdo que la energía del personaje además de que se representa gráficamente en esa efigie que os decía que es muy de heredera para mí de aliens es que nuestro personaje sufre los daños físicos en su cara que se puede recuperar bien con botiquines bien con pollo bien con comida para perros que fijaros a dos, hasta dónde llega la férrea censura de, ni, de, de Nintendo que este juego cuando se porta a Super Nintendo además de eliminar todas las en las estéticas nazis y demás, los perros son sustituidos por ratas, porque matar a un perro malo y matar a una rata, pues para Nintendo pues está, está bien, ¿no? O cuando realmente tendría que ser malo en, la, en los dos casos, pero bueno, se entiende que son perros malos alemanes nazis que están entrenados para pa matar, con lo cual, dentro de lo que cabe, pues tenemos esa pequeña, esa pequeña vía de salida. Sí. Es, es un juego que, como bien dice el compañero Felipe, a, asustaba mucho, te, te agobiaba mucho. Para mí, ¿por qué? Por el sonido. Porque sabías que cuando tú pegabas un tiro, escuchar la voz de todos los soldados. Oh, usted, joder, tal tal, tal" Dios Dios", me cago en la madre la que me viene encima. Y escuchar una puerta que se abría sabías que era alguien que iba por ti. Y había enemigos que eran muy, muy perretes en este caso. Pues eso, que todos es bastante de acuerdo con este juego incluso de Volter dice que esta mañana se ha echado una partida, o sea que ahí, ahí queda eso. Hombre, es un juego que creo que a día de hoy es bastante jugable. Al igual que os comentaba que quizás Aliens o Catacom Abyss tiene sus limitaciones, Wolfenstein ya tiene cosas muy pulidas, sobre todo lo que os decía, ya no te enganchas en las paredes. Catacom para mí tiene un fallo muy 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 fuerte que es que cuando tú te acercas a una pared, depende cómo te pongas, te quedas como pegado. Wolfenstein eso ya no lo tiene, ya ha depurado todo eso que Catacom estaba había, había fallado. Pero es lo que os decía, un juego sale y los demás lo depuran. Es una técnica que veremos no en esto, sino a lo largo de toda la industria de los, de los videojuegos. Bueno, como os decía, nos plantamos en 1993, un año después de Wolfenstein, llega Doom. Para Doom, tengo una chuletica, que no la veis, pero tengo una chuletica bastante interesante. Los que hayáis escuchado fase bonus, no vais a escuchar nada que a lo largo de, toda la, de, de todos los 11 años nos haya contado. Pero por empezar por algún lado, me gustaría hablar de el salto técnico que supone Doom. Si bien Wolfenstein en un 286 a 16 con un mega de RAM funcionaba a tope de calidad, con su marco perfecto, eso hace que muchos de nosotros podamos disfrutar del título, Doom, eh, el primer Doom, a pesar de que es disfrutable en muchos sistemas, para jugar, bien, para jugar bien, primero, para que se ejecute, necesita 4 megas de memoria. 4 megas de memoria en la época suponen 20.000 pesetas. Para que hacerle el, el, el cambio, para que os hagáis una idea, Wolfenstein funciona con un mega, con menos de un mega, con 640K funciona. Y Doom necesita para que arranque 4 megas. La CPU ya se va a un 486 DX2 a 66. Insisto para que funcione bien, para que funcione a tope de su calidad. Wolfenstein con un 286 a 16 funcionaba ya bien. Estamos hablando de un año de diferencia. Y hay otra cosa que la gente no recuerda. Doom tiene un modo de alta y de baja calidad que se acciona con el F5. O sea, Doom en su momento es un devora máquinas como pocos títulos hemos llegado a ver y se usa como como referencia para ver hasta dónde llega tu PC. O sea, fijaros que además del marco tiene el modo de baja resolución y estamos hablando de ordenadores ya potentes. A pesar de que Doom es disfrutable en 386. A partir de un 386 SX a 25 con marco y en baja se puede jugar. Pero claro, ya no tenemos el juego como se debería de jugar. ¿no? A pesar de que yo he sido el primero que ha, ha perdido calidad en favor de, de pasarse el juego y jugar a buena velocidad. Fijaros el salto de requisitos que tiene con Wolfenstein. Si bien hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Tanto Wolfenstein como DOOM cuentan con muchos editores, tanto a nivel gráfico como a nivel sonoro. DOOM y Wolfenstein comparten la misma resolución y los mismos colores. Ambos se ejecutan en una VGA, 256 colores, y la resolución es 320 x 200. Esto hace que podamos sacar los gráficos de DOOM y meterlos en Wolfenstein. Y Wolfenstein con estos gráficos se ve de narices. ¿Qué es para mí el acierto de Doom? Es el diseño artístico que os comentaba antes. Eh, en contra del colorido Wolfenstein, que no deja de ser un juego muy colorido, Doom va a lo más visceral de, del nivel gráfico. Vemos heridas abiertas, mucha oscuridad. Es muy importante la oscuridad en este juego. Los demonios son lo más grotesco que te puedas imaginar. Los soldados que nos persiguen están llenos de, de, de sangre, de vísceras. Las armas cuentan para la época con todo lujo de detalles. Hay un trabajo artístico a la par que hay un trabajo a nivel técnico. Lo que pasa que a nivel técnico lo que pide es mucha máquina, sobre todo por yo creo que para el 93 la máquina que pide es muy alta porque estamos en la vorágine de que llegan las local bus, unas tarjetas gráficas enormes, ya se empiezan a implantar o a traer las PCI. Ya empieza a ser algo más complicado que tu PC empieza a ejecutar los juegos que llegan, pero es que a nivel artístico Doom en todos los niveles, musical, sonido, gráfico, me parece un acierto tras acierto, o sea, es una una, una conjunción astral, para que os hagáis una idea de las cuales solamente se dan muy poquitas veces en la vida. Como os decía, es, eh, es, es más o menos sencillo porque llegan todos los editores de a nivel gráfico, a nivel de sonido de estos títulos, intercambian, intercambian gráficos entre unos y otros y el resultado es espectacular, para que os hagáis una idea también de, la, de, la, de lo escalable que son estos títulos, que es algo muy, muy importante. Doom arranca con tres episodios, se le uniría uno más cuando salga este Ultimate Doom, que escala la dificultad en un nivel bastante progresivo, el nivel de dificultad está bastante medido, también tenemos una serie de trucos que podemos hacer combinación de teclas, en este caso sería IDDQD para el modo Dios y de KFA para el modo de todas las armas y demás, cosa que yo insisto, desaconsejo porque mata la jugabilidad, es mejor bajar el nivel de dificultad que en este caso. Son seis niveles de dificultad lo que contiene el juego. Si bien el último modo, el pesadilla, es, es un modo donde los enemigos no hacen más que respanear y te comen por los pies. Es un modo que yo no aconsejo porque es, es muy, muy difícil. Tiene cinco niveles de dificultad, perdón, que he dicho que eran seis. Eh, ¿Qué más os podía comentar? Doom amplía muchas cosas de Wolfenstein. Primero contamos con un mapa. Los niveles son muy intrincados. Para mí no son tan intrincados como Doom, como Wolfenstein, porque es más fácil tener referencias visuales. Wolfenstein es un juego muy plano y saber dónde estás en cada momento y saber por dónde has pasado es más complicado. Doom es un juego que visualmente tienes muchas referencias, o sea, en todo momento sabes si has pasado por un lado o no, pero incorpora un mapa. El mapa es, es interesante porque además eh, Doom incorpora eh, plataformas, que es una cosa que no habíamos visto, diferentes alturas. Si bien no incorpora habitaciones, o sea, no podemos tener una habitación encima de otra si tenemos plataformas que nos llevan a un nivel superior o inferior. Es un juego donde las trampas además están a la orden del día. Pasar por un pasillo y escuchar un clic significa darte la vuelta, que has hecho algo, que ha abierto una pared detrás de ti, que te va a sacar ahí la leche de enemigos que te van a, a fulminar. ¿Qué más os podría decir? Además de las armas incorpora un arsenal bastante tocho, vemos que las armas empiezan a tener cada una su función. Si ven lo más granado es la motosierra, que es un arma que funciona cuerpo a cuerpo, que es salvaje, ya no empiezan a tener no empiezan a compartir la munición entre ellas, cosas que en Wolfenstein sí vimos. Por ejemplo, si bien la pistola comparte la munición con la metralleta, la escopeta tiene su propia munición, el lanzacohetes tiene su propia munición y el, el arma de plasma comparte munición con la BFG. Pero además cada arma tiene su sistema de proyectiles. Si bien la pistola o la metralleta es muy útil a distancias, la escopeta no lo uses a distancia larga porque no te va a valer de nada. Apenas vas a impactar con el enemigo. Pero a distancias cortas la metralleta es, o sea, la, la escopeta es fulminante. Le, megas, le pegas a boca a un enemigo y seguramente lo mates. Al igual que el lanzamisiles, no hace falta que aciertes al enemigo. Si bien le das cerca en el suelo mismo, la onda expansiva hace que el enemigo se muera, se, se destroce. Sin contar además el BFG que disparas una bola contundente de plasma y hace que todo lo que alcance esa bola energía. O sea, aquí las armas ya empiezan a tener cada una su definición. Si bien en Wolfenstein la, la única definición que, de que había era que cada una era más rápida que la anterior, aquí no. Aquí las armas ya empiezan a funcionar diferentes. Incluye power-ups. Es el primer juego que yo recuerdo de este tipo que incluye power-ups, ya sea modo berserker, modo invisibilidad, un traje que nos protege de la radiación, un, una mochila que permite que llevemos más munición para las armas. Incluye también el, el modo en red, que bueno, que os puedo decir del modo en red de, de Doom, donde los piques eran salvajes. Yo pude, de, además, disfrutar de Doom. Doom es un juego que se ha aportado a toda clase de máquinas. Es, una, es un reto personal de cada máquina el que en sus entrañas ejecute Doom. Desde cajeros automáticos a freidoras a impresoras, lo más inverosímil que os podáis imaginar, si se puede programar, tendrá un Doom. Y Engage no fue una, una excepción. Y yo la primera vez que jugué en red inalámbrica a Doom fue en una Engage. En dos Engages conectadas en red, si bien la pantalla no estaba creada para jugar con soltura a esta clase de juegos, era una experiencia, una experiencia alucinante el, el, el poder jugar a este tipo de juegos en red y sin ningún tipo de cable. Duma además hace que varias cosas se implanten. Una de ellas, como decía, es el, el punto Watt, no el punto WAD, que hace que todos los usuarios podamos acceder a Crear nuestro propio Doom. Si bien hay cosas que siguen inmutables, hay cosas que no se pueden tocar, Esto, estos WAP nos permiten, por ejemplo, cambiar los gráficos, cambiar los sonidos. Famoso es el mod del chiquito, donde todas las voces de los soldados son reemplazadas por Ketor, por Pecador y demás. También nos permite que a nivel gráfico podamos cambiar todas las texturas. Hace que eh, Internet se llene de, de punto watt, no, o sea, de modificaciones. Y una parte muy importante de estas modificaciones son las adaptaciones de cine. La primera vez que vemos un soter en primera persona de Star Wars no serían Dark Forces, serían este Doom. La primera vez que vemos un Aliens no sería en primera persona. En, en ordenadores ya de 16 bits, eh, no sería Alien Trilogy, sería una modificación para este Doom. Doom lo que abre es un abanico espectacular para todos los usuarios que con las utilidades de ese reciente internet podamos modelar este soter a, nuestra, a nuestro antojo. También empieza la, la batalla de los motores. Como os comentaba antes, eh, Doom se empieza a licenciar el motor y veremos juegos pues, como, como Heretic y otros tantos que llegan pero siempre a la sombra de, de Doom. ¿Alguna cosa que, que estén comentando los usuarios de, de Twitch sobre este juego? Porque sí que es un título que yo creo que puede dar que hablar. Sí, bastante. Espera que te lo busco, subo un poquito para arriba y te digo. Eh, pues nada, Darhun dice que, que en su 486 que, que le dio bastante hasta, hasta quemar el ordenador. Bueno, eso, eso lo he incluido yo de mi cosecha, pero seguro, estoy segurísimo de ello. Eh, Sur dice que el diseño de niveles de Doom que él cree que es perfecto, así en mayúsculas. Chris Arcades, ¿no? el, el compi también dice que Doom fue el Crisis del 93. No, no, es una mala, no es una mala referencia, ni mucho menos. Ponía tu hardware a prueba. O sea, uh -huh. así. Evolter así. dice que el diseño era buenísimo. Eh, Chris Arcades, eso que ha adelantado a su tiempo. Y Julián Urbano, eh, que es el que más claro lo tiene, dice que posiblemente Doom es el juego que más ha influenciado en la historia de los videojuegos. Y hay gente que le, que le da la razón. Luego, pues, es, eh, Felipe recuerda una. Tú igual te acuerdas, una tienda que él. En la época, pues videojuegil, que había en Zaragoza, en la, que se llamaba Megaceli en la calle San Lorenzo. No, no recuerdo. Que esa en el tienda. escaparate tenía muchos videojuegos y tenía una versión en caja grande grande troquelada en relieve que era, que era Bruce, eh, acojonantemente chula y costaba 8.000 pelas de la, de la época. Eh, e Volter dice que está totalmente de acuerdo con Julián. sul que, que es un precursor de los mods en los videojuegos, como uh -huh. tú has, has especificado aquí ya. Eh, hablan un poco de la tienda y Twinbee dice Doom era un clásico en el aula de informática del instituto de hecho alguien ahí se curró el mapa del propio instituto para jugarlo en el propio juego como has dicho tú pues eso que a la gente le gustaba hacer sus mods sus propios Dooms y pues desde chiquitiste a pues aquí en el, en el instituto de Twinbee estaba ahí y podía jugar al, al Doom Sí, Doom es un juego que, que, como todos vosotros estáis viendo, marcó a muchos. Y sí que yo creo que es un juego que, en la, en la, en lo que es la referencia popular, marcó, marcó época por, por varias cosas. No es un juego que esté exento de polémica, ya no por el gore, que, el gore que incluye, sino que es un juego al que se le achacó cosas que bueno para todo jugador son como poco extramóticas como la matanza de Columbine no pues porque los dos chavales que se pelearon a tiros en el instituto jugaban a Doom bueno chorradas de la tele que, y que gracias a dios creo que cada vez vemos menos pero que en su momento cualquier excusa valía para, para meterse con este por ejemplo de ahora juegos. alguien ha comentado que es eso que de los primeros juegos que no sé si era Felipe que recuerda que, en, que la gente jugara en LAN ahí en los pues eso, en los en los cibers y Julio Urbano vuelve a decirnos aquí que, que gracias al Doom que los amigos se llevaban los ordenadores a casa de uno de ellos para jugar en red y eso aun con todo lo que costaba mover las cajas y los equipos y los peces y los monitores que se lo llevaban y vamos que se pegaban ahí sus buenas masacradas y partida a casa al, al Doom. Es un juego además muy directo, como os decía, ID va metiendo y quitando. Doom ya pierde esa, esa parte arcade de la puntuación y las vidas. Si bien cuando morimos empezamos en el escenario desde, desde cero y no tenemos un límite de vidas, prácticamente puedes la, dar la partida por, por terminada, porque empezar en un nivel muy avanzado con tu pistola prácticamente significa, la, prácticamente significa la muerte. Es un juego muy directo, es un juego que además tiene muy bien medida la dificultad, es muy escalable, incorpora además... Muchas cosas que a mí me parecen toques de genialidad, como poder hacer enfrentamientos entre enemigos. Si un enemigo, cuando va a atacarte a ti, tiene otro delante y le da, eso se van a liar a golpes y tú podrás ir a acabar con, con los restos de esa pelea. Tiene ba barriles explosivos que no dejan de ser un arma más que podemos usar contra los enemigos, pero que tenemos que tener cuidado porque también esos barriles nos pueden afectar a nosotros. Como os decía, incluye los power-ups. Es la primera vez que yo veo en un juego que incluye. Armadura, que va a ser un power-up que veremos a lo largo, pues prácticamente hasta día de hoy, ¿no? Ese, ese objeto que hace como absorción de daños y que cuando se gasta ya nos va mermando la, la energía propia del, del jugador. Continúa teniendo ese hat con la mirada del marine que va mirando y va degradándose conforme va recibiendo impactos. Es un juego donde la iluminación se cuida hasta el más mínimo detalle. Tenemos la opción de subir el gamma hasta cuatro niveles, si no recuerdo mal. Pero que yo no usaría ese juego, cuanto más oscuro se juegue, mejor, porque es más inmersivo. Y la idea de ese juego es que lo pases mal y que pases miedo. Y si bien no pasas miedo, sí que tiene muchos sobresaltos, porque cuando vas abriendo puertas y de repente delante de ti aparece un beholder con ese gruñido y te comes la primera bola de plasma, corre, porque necesitas buscar un sitio concreto para poder parapetarte mejor, para hacer frente a ese enemigo, o tirarle un misil que sabes que cuerpo a cuerpo tú vas a morir. Y sobre todo los enemigos. El diseño de los enemigos es una auténtica preciosidad, que además se modelaron, se modelaron primero en. No recuerdo si eran Arcilla, un PVC, pero hubo unos modelos físicos de esos enemigos del Cyberdemon, de la, de la araña esa gigante, que, que, que son unos enemigos salvajes. Insisto, el diseño técnico de Doom a todos los niveles, de mapas musical, que la música es, algo impresionante, a nivel de sonido, donde se, los enemigos rugen cuando mueren los. Los, las armas cuando se disparan es que son atronadoras, sobre todo la escopeta. Yo creo que el 100% de los usuarios de, de, de Doom se enamoraron de, de esa escopeta o la escopeta de doble cañón de Doom 2. Que si bien Doom 2 no lo comento porque realmente para mí no es un salto. Yo de hecho Doom 2 lo veo más como un pack de mapas porque quitando el doble, la escopeta de doble cañón y algunos enemigos más no aporta nada. No vemos esa evolución que hemos, sí que hemos ido viendo como una escalera que va subiendo peldaños constante y de, pues aquí pongo strafe en Wolfenstein en que el personaje pueda correr, aquí hay mapa quito vidas y quito eh, la puntuación porque quiero que se abandone esa faceta arcade para que sea otra cosa, para perfilar estos first person shooters y, y lo dicho, creo que todos los todos los televidentes se puede decir así, televidentes de Twitch estarán, con, eh, estarán conforme a lo, que, a lo que estoy hablando de Doom que para mí Doom es, una es un acierto constante. El Doom, Doom para mí sí que no tiene ninguna lacra. Si bien para la técnica del momento, por ejemplo, no podemos mirar arriba y abajo y nuestros disparos son como teledirigidos, o sea, si tenemos un enemigo en lo alto de una plataforma y disparamos recto a él, no le apunta el arma, pero sabemos que esa bala va, va a impactarle pues porque el sistema que tiene de, de proyectiles pues está programado así. Pero son limitaciones de la época, no son fallos de programación. Creo que Doom es un juego prácticamente perfecto donde además... La exploración también es recompensada porque si bien se elimina la, el apartado de puntuación, cuando terminamos el nivel tenemos esos porcentajes de los cuales Wolfenstein ya habíamos visto sus primeros, sus primeros compases, donde te indica enemigos muertos, secretos descubiertos, eh, ítems recogidos, y es muy, muy, es muy viciante encontrar el 100% de todos los mapas. Y hay algunos que para encontrar el 100% de todos los mapas... Es muy, muy, muy complicado. Si bien, además, todas esas triquiñuelas en los juegos online funcionaban, de per pero a la perfección, porque recuerdo, en el primer mapa, en el primero cuando arrancas, hay un tienes que subir a una plataforma y si lo haces en un tiempo concreto, esa plataforma te mete en un cuarto donde. Tú acabas en una especie de pasillo donde tú ves lo que está abajo pero los de abajo no ven lo que tú estás arriba o sea digamos que tú estás en una especie de cristal de la policía donde tú ves al sospechoso pero el sospechoso no te ve a ti y eso cuando jugabas en red generaba generaba mucha mala leche el, el comerte disparos y no ver de dónde venían o sea el juego en red también es una cosa que se, se impone en este doom si bien bueno no yo diría que no se impone pero si bien se intenta estandarizar y no llega pero sí que empieza a ver los primeros compases, sí que en este momento es cuando la gente descubre que el modo de lucha unos contra otros supone tanta diversión o más como el modo single player, que Doom tampoco cuenta una historia fuera del otro mundo, ¿no? Pues una base que intenta, que son Phobos y Deimos, una base en Marte, que intenta abrir un portal a otra dimensión y abre el infierno. Poquito más os puedo comentar de, de este Doom, como os decía, tengo aquí el guión que prácticamente lo he recorrido... Paso a paso, eh, del arte, que no se me olvide, eh, es de obra de Adrian Carmack y se separa pues eso, mucho de, de Wolfenstein 3D por el colorido. Por el colorido, si bien tanto la resolución como los colores en pantalla, esos 256 colores son usados de otra manera y el diseño artístico me parece una cosa salvaje. Cosas que os voy a enseñar. Bueno, Doom continúa con Doom. Ultimate Doom, Doom 2, tenemos el Doom de Nintendo 64, que sería una continuación del primer Doom, si bien a mí personalmente no es un juego que me llame la atención. Iván, por favor, me pones la, la cámara. Tendríamos el Doom de Super Nintendo, que usa el chip FX, es un juego muy caro, muy limitado, pero un, una bestia... Al nivel técnico, o sea, cómo se crea ese juego también sería digno de mención. Tenemos este Doom de 32X, que también es un juego que tiene muchos fallos. en cuanto a diseño, pero bueno, se tiene, se tiene que entender que fue un juego que salió con toda prisa. Y este es un juego que además para lo, la gente de Zaragoza. Es la primera vez que yo vi el Doom en una recreativa. En lo recreativo Chipichi estaba montando este juego con una 32X y con tiempo. Lo han, lo han comentado ya, han estado comentándolo ahí en el chat. ¿Quién ha sido el que lo ha comentado? No recuerdo quién ha sido el primero. Alguien lo ha comentado, sí, vale, vale. Creo, yo creo que Felipe, Rumploti y alguien más lo ha, lo ha. Igual Chris Arcades, que estará bastante interesado <laughs> ¿no? en estos temas del arcade, pero sí lo han estado comentando, sí. Bueno. Por cierto, recreativos que yo también estuve. Es que, que no ha estado lo Chipichi. A raíz de, de Doom 2, Ultimate Doom, Doom 64 que os comentaba y sus eh, versiones para PlayStation, para Saturn y demás, llegaré a Doom 3, que para mí también es un portento en todos los niveles gráficos y demás, pero que abandona la vertiente más, más salvaje, más frenética de Doom para darnos un juego más pausado, pero con mucha ambientación, pero Doom vuelve a recuperar su su esencia en la versión que sacaron en el 2016. Este Doom, este no sabría decir de llamarlo remake, reboot, coge toda la esencia del Doom original y lo traslada a los ordenadores eh, más actuales. Es un portento a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad, creo que está pulidísimo. Para mí es uno de los mejores shooters que hay en la actualidad. Si bien entre Doom 3 y este Doom hubo otros shooters, no de la línea Doom, que cogen ese, ese testigo, por ejemplo, Painkiller, para mí sería un... Heredero del Doom total, al igual que podemos hablar que, que hay otros títulos, por ejemplo, Herederos del Diablo, sin ser Diablo, eh, por ejemplo, El Sacred se, se considera un heredero del Diablo, Painkiller para mí es un heredero del Doom y coge todo lo que es el Doom y lo lleva ese 2002 sería 2003 ese Pinkiller y nos da un juego acojonante al igual que perdón por el lenguaje igual que Serious Sam pero bueno llega este Doom en el 2016 y para mí arrasa lleva otra vez Doom a lo más alto si bien hay una versión de Doom 4 cancelada de la cual se vieron unos vídeos hace relativamente poco que lleva ese infierno a la tierra que es una idea que ya tenía Doom 2 de hecho Doom 2 es Hell in the Heart eh, ese Doom se cancela por los motivos que sea quizás porque es muy Call of Duty este Doom de 2016 para mí es el, el vamos, el, el acabose, la, la perfección hecha, hecha juego. Y para todos aquellos que queráis saber más del título, os dejo también este libro, Maestros del Doom, que es un tocho bastante un gordo, regalo del compañero Sur, que creo que nos está viendo, y donde podréis ver o leer todo lo que es la trayectoria de de id software y que me parece que es un libro que para todo amante del doom es de, de obligada lectura bien incluso iván me ha comentado que, que se lo va a quedar no para echarle un ojillo sí no sé si se llegó a comentar que eh, no recuerdo ya pero que había como una película no sobre pensada hacer incluso de, sobre a, a través de a raíz del libro este se estuvo barajando hacer una una peli sobre el tema, me parece, que no sé quién estaba detrás. Pues sobre el Making of the Doom, desconozco si hay esa película. Sabéis que hay dos películas de Doom, una de ellas protagonizada por Carl Urban y The Rock. Que bueno, yo particularmente, bueno, me parece bastante regular. Pero bueno... Regular pero divertida. Sí, regular pero divertida. Hay otra más actual que no he llegado a ver, pero bueno, que el diseño de producción y demás parece prácticamente una película grabada en una nave de Rumanía y no me ha llegado a llamar la atención, pero estoy hablando por hablar, que no la he visto y igual es una buena película, Y lo dejo. Entonces tendríamos en físico dos películas a día de hoy de Doom. Y salía... Llegaba, hombre, llegaba a haber momentos bastante similares al juego, ¿no? Creo yo en... Los estaba metido un poco con cazador pero bueno. Sí, en la primera película... Big fucking, ¿cómo se llamaba big fucking este, gun, ¿sabes? la BFG. Sí, de <laughs> hecho, en la película original de Doom, en la primera, tenemos, creo que son los diez últimos minutos finales, donde eh, nuestro protagonista toma ese punto de vista de first person shooter, ¿no? Nosotros vemos lo que ve el protagonista y tiene ese momento de Doom al, al estilo más puro, que está muy guay ese momento, pero es que todo lo que vemos con antelación... Bueno, pues ahí ahí se queda. Por ejemplo, eh, ahora Rumplot nos comenta que debe haber un juego de mesa de, de Doom. Hay un juego de mesa, yo precioso, como... pero tan caro como precioso. Mucha miniatura, muy cruzada estelar, si me permitís, pero bueno. es un juego que de los 100 pavos no, no baja, pero muy, muy chulo. Muy cruzada estelar, por otro lado. Pues yo, por mí, a positivar y nos quedan tres jueguitos. Yo creo que acabamos el directo ¿no? en media horita así. Yo, por mí, seguimos adelante. ¿eh? Que bueno tenías tú pensado que no durara más de una hora sí. Yo que tú sí, a ver qué opinan los, los amigos Pero yo que yo terminaría ¿eh? no tenemos... sea, De la Casa de Juventud nos han dicho también que, que termine Que estemos que Podemos estar lo que queramos Tenemos tela eh para, para cortar sí. aún Tenemos tela ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Continuamos? ¿Sí? ¿No? Hay un poco de lag, me imagino que tardarán en, en Bueno. Vamos a hablar solamente de un juego más. Tengo dos apuntados. Y vamos a quedarnos en el último gran juego 2D, si, si os parece, ¿vale? Hablamos un poquito de este juego 2D y ya, pas y ya cerraríamos, porque también así descansamos nosotros un poco. Pero vamos a hacer algún pequeño apunte. Por ejemplo, cuando llega Doom, llega la licencia de los motores. Entre ellos, por ejemplo, como comentaba Heretic, Exen también es un juego que es, sería, entre comillas, continuación de, de Heretic, donde. Por fin tenemos elección de personajes, en este caso tenemos tres personajes para elegir y es muy heredero de, de Heretic, un juego medieval donde toda la, la vorágine y la violencia de Doom se lleva a castillos y demás, donde además las trampas también forman una parte muy contundente del, del juego y que está bastante chulo. Continuamos, Shadown Caster, este es un título bastante desconocido, creo que usa el motor de, de Ultima Underworld, que como os decía, ese juego es espectacular, ese Ultima es que me parece una virguería a nivel técnico y gráfica, pero al cual... Habría que dedicarle un especial al a última en sí, a todos los última Y bueno, tendríamos también para terminar este Rise of the Triad que sería... Ojo, Rise of the Triad tiene una historia muy, muy interesante, que este iba a ser el juego que iba a ser la continuación de Wolfenstein 3D. Pero se decide que tome su propia vertiente. Tenemos personajes a elegir, donde cada uno tiene sus habilidades tenemos gráficos digitales, esto es muy espectacular para la, para la época. Tenemos efectos de niebla que yo no había visto por aquel entonces. Tenemos mobiliario que se destruye. El tema del mobiliario es curioso porque, por ejemplo, Cata como habéis, los niveles son muy planos. Simplemente tenemos paredes. Wolfenstein empieza a incluir cierto mobiliario, pues lámparas, mesas, sillas. Y el resto de Triad no tenemos mobiliario, pero sí que tenemos muchas cosas de arcade. He visto que han canjeado la hidratación ahí en el chat, o sea que es, puedes beber agua. Y dice, eso es que te estás Hablando mucho, te dejan, te dejan. Así, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, amigos. Bueno, como decía, Rise of the Triad es un juego que eh, tiene muchas cosas a nivel técnica que no hemos visto o que no son tan popularizadas. Por ejemplo, aquí puedes destruir parte del mobiliario. Hacen mucho hincapié en los misiles. Tenemos una serie de lanzamisiles con las, particulares, las particularidades más extrañas, desde NAPA a misiles teledirigidos. Hay una cosa muy interesante: tenemos un modo Dios que si os fijáis gráficamente, os diría que lo mirarais, el modo Dios, lo que tenemos es una mano que está así, que dispara unos rayos que matan a los enemigos. Esa misma arma es la que usamos de serie en Catacomavis, es un pequeño homenaje. Y hay una cosa también muy interesante de este Rise of the Triad. Para mí es el último juego que junta los arcades más clásicos con los First Person Shooters. Tenemos eh, vidas, tenemos que coger monedas que nos dan vidas, muy en plan Mario Bros y además tenemos mucha plataforma. Es un título que yo creo que en su momento yo no llegué a entender porque yo quería acción más directa, más Doom, y no le conseguí encontrar ese gustillo a que las plataformas forman una parte indispensable del título. O sea, tenemos plataformas de pegar brincos al más puro estilo Mario, y que recolectar monedas es tan importante como acabar con los enemigos. Tenemos una serie de monedas con diferentes valores que nos sirven para que nos den vidas para, para seguir jugando. O sea, es el, para mí es el último gran juego que une estos dos géneros. Y es un juego que en su momento, de hecho, Micromania lo tacha como Doom Killer, o sea, este juego es mejor que Doom pero el tiempo lo ha relegado a un segundo o tercer plano con, con suerte, a pesar de que tiene grandes aciertos. Hay cosas que flaquea. El uso de armas, por ejemplo, que yo os decía, que hace gran hincapié en los lanzamisiles, quitando ese arma especial, por así decirlo, contaríamos con una pistola, dos pistolas y una metralleta. O sea, una pistola, luego cogemos dos y una metralleta. Y poco más. Es un título que tuvo un remake, creo que en el 2015, con el motor de la Unreal y que tampoco... Me gustaría dejar de mencionar, pero que tampoco es un juego que a mí me, me apasione, a pesar de que, eso sí, la banda sonora es una auténtica salvajada. La banda sonora con gravis me parece una cosa espectacular y que te, te, te hierve la sangre, me pasa un poco como God of War, ¿no? que estás escuchando la música y te dan ganas de aplastar enemigos, pues con este ratio de triates es lo mismo. Con la banda sonora de fondo y esos sonidos de tormentas y tal, te dan ganas de acabar con esta secta satánica que, que es nuestro, nuestro objetivo. Bueno Iván, hacemos una cosa, paramos aquí y dejamos lo otro que bueno que ya llegará. Esto pones la cámara, Iván, llegará. ¿Llegará esto, para el siguiente. Está te están canjeando mucha hidratación, eh. O sea que vale, te, vale. Te, echa, te tienes que echar un trago. Bueno, Entonces, amigos, Twitch es así, si canjean. Que llevamos, estoy mirando que llevamos más de una horita, ¿no? Sí, sí. Bueno, Iván, ¿alguna cosa que nos quieran comentar los eh, espectadores de Twitch? Nada, eh, mu eh, Mundina, eh, Mundina <laughs> nos dice que, que quiere más, dar se parte el ojete. Eh, nada, que mucha gente dice que hasta las nueve tiene de tiempo. Eh, Fran Meter, que ha estado por aquí... No sé qué juego está hablando, que las dos primeras ni Funifa, pero que le acabó gustando bastante. Eh, creo que Sur le ha dicho que... Que, que no le molaba mucho el Race of the Triad este que se la metieron mm. nos la metieron un poco doblada pues eso que, y, y que se iterarían horas escuchándonos pero que les parece muy bien a casi todo el mundo que hagamos otra otra segunda parte para coger aire también no uh -huh. como yo creo que esto lo podemos subir también directamente al al, al podcast no uh -huh. incluso no avisando de que esto es un directo y el que quiera verlo lo quiere ver pero creo que lo podemos sí hemos podemos intentado subir. que fuera visual dentro de lo posible sin abandonar la idea del podcast y bueno, prácticamente llevo hora y poquito ya aquí charrando, así que me parece también muy bien que me permitáis tomar aire para una segunda parte. Y Sur, Rise of the Triad es un título al que se le tiene que dar una oportunidad. De ¿eh? Te diré algo luego, me imagino. Ya, ya he conectado la cámara en la que estamos los dos. ¿eh? Vale, o sea que ya podemos dar sí, sí. por cerrado este... Sí, digo, ¿Qué te has puesto tú hoy? ¿Te primer texto, esto, de Filmation. También, sí. Ojo que esto va a ser una cosa que en Reto Zaragoza también abarcaremos, las series de Filmation y demás. A ver si podemos traer al compañero Magneto, que es ultra fan de las series de dibujos. Y por mi parte, bueno, lo hemos intentado hacer lo mejor posible, quizás un poco diferente a la grabación del podcast, no ya por el directo, sino por la interactividad, de muñecos, tal y cual, y la manera de grabar. Ya sabéis que yo grabo con diadema y me muevo diferente. Bueno, yo creo que se nos ha escuchado bastante bien y es que si tú tuvieras, si tuvieras al lado te he dado un beso. Mira, de hecho... Chan, chan. ¡Esto es un sóter en primera persona! ¡Oh, oh! ¡Estás invadiendo mi sí, espacio vital! Estamos, estamos aquí. ¡Ay, que estamos más o menos juntos! Bueno, amigos, pues poquito más. Que podamos decirlos, que podamos decir, que deciros. Oh, ya estoy, es una hora, ya se nota, ¿eh? que muchas gracias por, por haber estado aquí con nosotros para nuestro primer directo. Yo no creo que hayáis escuchado nada que no se haya dicho ya en fase bonus o en estos programas, pero sí que hemos intentado hacer una recopilación lo más guay posible, según mis experiencias personales, mucha mucha opinión también personal, por ejemplo lo que os comentaba del diseño gráfico de estos juegos me parece que la mayoría son bastante acertados, Catacom me parece que gráficamente es un juego muy chulo, si bien Wolfenstein también, Doom me parece la, lo más alto. Ahí el libro, ¿eh? no te lo, no te lo Ahí donde tengo el libro. ay aquí. Sí, bien, os decía que Doom me parece perfecto en cuanto a diseño y que hemos intentado reflejar un poquito pues la, lo que se va... Perfilando, lo que se va quedando en el camino, lo que se va añadiendo, cómo se pierde esa vertiente arcade de puntuación y vidas hasta llegar a ese Doom. Si bien reso de Triad lo intenta recoger ese relevo, pero se queda ahí. Eh, como bien decía, Azul es un juego que Micromanía nos lo vendió como el Doom Killer. No llega a eso y es un juego que en su momento quizás tenía cosas que para ser un shooter. No estábamos eh, acostumbrados a ellos y eran más cosas de, de un Mario, ¿no? Pues es que las plataformas en este juego es una cosa muy importante y que eh, si bien a nivel gráfico sí que es verdad que tenía cosas impactantes, a nivel de jugabilidad quizás esas cosas nos echaban un poquito para, para atrás. Pero al igual que el resto de Tria tuvo una, una, un bombazo de, de juegos que se quedan... Eh, ahí, ¿no? Eh, porque es cierto que también salió Blackstone, que tenía también sus cosas en una nave espacial, podíamos usar máquinas, Terminator Rampage, Terminator 2029, o sea, una serie de, de una cantidad de juegos, en plan, visto, eh, juegos en vistas subjetivas. Que fue pues, pues prácticamente una moda que, si bien se recuerda a lo más puntero, también en algunos de ellos, como Operación Body Count, que os comentaba, si bien es bastante regular, sí que tiene esos pequeños destellos que en su momento decías, leche, pues, pues estas cosas que han, ingres, que han incluido aquí están muy guay. Y nada más, Iván, yo espero que haya gustado el, el directo, yo me lo he pasado muy bien, tanto sí, recopilando yo creo información. Yo hemos tenido entre como... 20 y 30 personas, pues, ah, más bien, o, más o menos bien. es lo que tenemos en el, lo que teníamos en el, en, los dire, en el par de directos de YouTube que que llegamos a hacer y nada, que sobre todo eso, que la gente repita la próxima vez que, que lo hagamos, el mes que viene tendréis me imagino que igual, sobre finales de mes tendréis el, la segunda parte de, de este directo que acabamos de hacer hoy que lo más seguro que lo subamos al canal sin, de Sin Rebobinar, eh, recordaros eso que en tenemos el, uh -huh. el podcast y el YouTube de Sin Rebobinar, en el YouTube de, de Sin Rebobinar estamos eh, cogiendo extractos de cintas VHS los grabamos en los los que los bocamos digitalmente a YouTube sí. incluso si nos lo pedís si queréis algo en especial os lo podemos pasar vía WeTransfer o alguna cosita pero bueno sí Ahí eso, tenemos eso, desde eso anu... es importante Iván que todo mm. el material que se sube al canal de sin Rebobinar es material que hemos ripiado nosotros o sea no hay nada de otros canales hay, puede que haya alguna cosa que por ejemplo el compañero Twinby nos mueva a nosotros mm -hmm. pero como como exclusividad por ejemplo algún montaje que ha hecho con algún tráiler de cine y sonido de algún vídeo de Micromanía mm -hmm. cuando Micromanía regalaba esos tráilers de películas ha hecho ese montaje y nos lo ha dado pero el 99% de cosas son cosas que yo he cogido en el VHS porque Iván tiene una... Videoteca espectacular, por ejemplo, hace poco hemos subido, ¿cómo es? Misión Espacial, Delta, una película rumana que compró Iván y la hemos podido digitalizar y subir a YouTube, de la cual no hay nada de información y es una película que estaba prácticamente perdida. Eso es algo que hemos hecho nosotros. O sea, todo el material que hay en Sindre Binar son ripeos nuestros. Y la intención también es que vosotros, si os animáis, sobre todo si tenéis cosas grabadas de la, de la tele, series o películas de la tele, nos las hagáis llegar. es importante lo que dice Iván, cuando nosotros subimos estos ripeos a YouTube, no se suben con toda la calidad de los cuales los tenemos, no porque no queramos, sino porque por la manera de comprimir que tiene YouTube, pues muchas cosas pierden calidad. Nosotros sí que tenemos esas películas a un poquito más de resolución, por ejemplo, Misión Espacial Delta, que como bien decía, se puede poner un Wii Transfer si a alguien le interesa, tener esa película dentro de lo que cabe a la mayor calidad posible, siempre teniendo en cuenta la mayor calidad posible de un VHS, o sea, tener en cuenta que, que también se ven así, así. Y nada, que aparte del canal de YouTube de Sin Rebobinar tenemos eso, ya llevamos tres episodios ¿no? del podcast Sin Rebobinar que sí. es un podcast de, de Retro Zaragoza como esta sección de, de Twitch en Cierzo Sports Academy y que pasaros por ahí cuando, cuando queráis. ¿eh? O sea, que ahí sí que de verdad que sois tan partícipes como nosotros del podcast, que nos podéis tirar ideas nos podéis mandar audios, nos podéis decir cualquier cosa que... Joder, pues nos ha ido bastante bien el, el tercer episodio, que es el primero en el que realmente tenemos hemos tenido contenido. Nos ha ido bastante bien y es gracias a vosotros porque nos habéis escuchado y compartido, así que lo sigáis haciendo. Y eso, que no sé, yo creo que está bien, ¿no? Vosotros diréis que metamos este, el audio de este directo en, en el podcast también eh, y en breves tendremos una... Una entrevista, ¿verdad? La primera, la primera entrevista que, no sé, guardamos el secreto o lo decimos, no sé qué. Guardamos que, el secreto guardamos por ahora, secreto. no vaya a ser que la gafemos, eso sí, esa entrevista no es retro. No, no es, no una, es retro. Es una, no es una entrevista retro. Tiene que ver con el retro, y, pero no es retro. O sea, que es algo que nos gusta, nos gusta que el podcast también vaya por esa línea, tanto a Ignacio como, como a mí. Así que eso. Y cuando pasen este episodio y la entrevista, tendréis la segunda parte del del top 10 de juegos de, de Spectrum Así que vendrá que... con nosotros también Alejandro del mundo del Spectrum pues para cerrar ese top que Joder, tenemos que dar las gracias ¿eh? un especial a... de Nintendo 64 nos dicen que hagamos esto, que habéis visto esto ¿Eh? <laughs> ¿Ya se han puesto los largos? Bueno, alguna caerá, no os preocupéis. Sí, sí, por supuesto consolas también tendrán, tendrán salida. Pero antes de dejarnos que terminemos el top de, de Spectrum con el compañero Alejandro, que ahí se quedan esos cinco títulos, ¿cuál se alzará con, con la victoria? ¿Nos habéis hecho llegar a algún top, lo cual os, os agradecemos? Y que joder, arrancar un podcast a día de hoy con la cantidad de podcasts que hay, que tengamos... ¿Qué tenemos ahora en iVoox? 350 o. Escuchas, o igual, para un 400 podcast reais. nuevo, eso sí, sí. me parece un, un éxito. O sea Os lo digo de corazón: que teniendo en cuenta la cantidad de podcasts que hay, es, es, es vamos es de agradecer y que, que nos y que mováis. Nuestra idea también. es grabar bastantes, más o menos, se puede decir así, porque son podcasts rápidos. Igual sí. en, en alguna tarde podemos grabar, cuando pasemos el top, en alguna tarde podemos grabar un, un par de episodios por tarde y así ya tenemos podcast para, para varias semanas. Sí, sí, es la así idea. Sobre todo también porque psicológicamente, como podéis ver, después de estar una hora, pa, 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 pa acabas. Yo ya he acabado bien, no sé. Sí, si yo he acabado uu. así, así. Y Gracias a la gente que ha dicho, descansa, bebe agua y nos vemos en el próximo directo. Y poquito más, ¿no, Iván? Seguro que se nos quedan un montón de cosas en el tintero, pero por ahora es lo que hay. Nada, dar las gracias, a sobre todo a la. A la casa de juventud, ¿no? A las Casas de Juventud de, del Ayuntamiento de Zaragoza, que son los que han tenido también, nos han ayudado a participar en esta iniciativa. Así que darle las gracias a ellos. Eh, y sobre todo también las gracias a vosotros que habéis estado ahí escuchándonos y además eh, aportando cosas por el chat. Y que yo por mí que nos vemos en. Pues en un mes. Para el siguiente directo con esta la segunda parte de los cómo ya no me acuerdo ni cómo llamamos al al podcast Orígenes ¿no? de Origenes. los first person shooter o juegos en primera persona porque como veis hasta que llegan a ser first person shooters Pasan años, que hemos arrancado desde que nos persiga un dinosaurio, pasando por una estación llena de aliens, a rescatar una princesa en un castillo, hasta la llegada de ese Catacomb Wolfenstein Doom, y de ahí para adelante, que es lo que veremos, y ya os hemos adelantado un poquito. Pero sí, que, que es un género con muchos años a sus pues espaldas, es que ha tocado depurar bien. Eh, que, que nos vemos en un mes, bueno, a ti en menos, pero nos, escuchamos y nos, ven, nos escuchan y nos ven dentro de un mes y nada, que ya sabéis, aquí está Retro Zaragoza aquí está Sin Rebobinar y aquí están estos directos correo, de Twitch, correo, que no se nos olvide correo pues tenemos eh, gmail.com y, y sin rebobinar sin rebobinar, gmail.com y eso, nos podéis seguir en twitter en Facebook y en Instagram, como Retro Zaragoza, y en iBox, YouTube y Spotify, Apple Podcast y otras plataformas de, de podcasting, como Sin Rebobinar. Ojo, tenemos que hacernos un guión solo para esto, ¿eh? Es un, es un follón, <laughs> pero bueno, más o menos es fácil. Más, eh, más o menos, es o menos más o menos. Bueno, pues nada, señores, aquí nos quedamos. A ver, esos directos que hemos dicho al principio, cuando se pueda con las medidas de seguridad, ¿cuántos de vosotros levantáis la mano para, para venir? Porque dependiendo del número, igual se puede ir pensando hacer alguna cosita, ¿eh, Iván? Uh -huh. ¿En algún si... sitio que podamos? A ver, se anima a la gente, yo creo que igual más adelante para el verano, ahí en el, en el, en el mismo centro cívico, se puede se puede hacer algo. Ya, ya veremos lo que pasa. Bueno, pues perfecto. Pues nada, que muchos besos a todos y un poquito más, ¿no? Nosotros nos quedamos aquí, cogiendo estos jueguecicos tan chulos que tenemos. A ver, a ver. Pues nada, venga, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.